Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda, en Tele7 Safor. Buenos días. Mire, soy un vecino de Gandía, que pasa bastante por la calle Valier. Y siempre, siempre tengo que ir por la carretera porque en la acera paran los coches. Es la cuarta vez que les llamo para ver si la policía municipal tiene la bondad de pasar por allí y ver los coches. Buenos días. Buenos días. Mire, soy una vecina de la calle Rábida, de la playa de Gandía. Tenemos los solares de que esos eternos ya se nos ha hecho a todos eternos en el número 32 y 33, a su esquina con la calle Rábida. Ese solar, este año lo que es el solar, lo que era la barbacoa, lo han quitado, lo han dejado medio derribado. En el solar del lado, el 32, ese solar han costado las hierbas. Te han dejado, como siempre, hace 2 años o 3, un montón de hierba. Lo que es el borde de la acera, donde va todo, como es una malla de esas de obra, por ahí pasa todo y se nos viene en medio de las aceras. El otro día había un carro de Carrefour ahí dentro. Si no ponen una valiza ahí bajo, como al lado, que no salga la porquería del local, estamos siempre inundados de porquería. Muchas gracias a quien corresponda. Hola, buenos días. Mira, os llamo el lunes, no sé cuándo saldrá la llamada. Después de oír todo lo que ha contado esta señora sobre los refugiados sirios, todo lo que está pasando en la frontera, que Europa, incluida España, está pagando a los turcos para que masacren poco a poco, me recuerda a la Segunda Guerra Mundial. Después de oír todo esto, las tonterías nuestras de aquí de Gandía me parecen una tontería. Creo que tendríamos que pensar un poquito en los demás y no mirarnos tanto el ombligo. Muchas gracias. Quien corresponda, que es a todo. Gracias. Hola, buenos días. Mira, llamo de aquí, de la calle Safor, el jardín que hay aquí al lado. Ya he llamado 2 o 3 veces y siempre que tienen que limpiarlo tengo que llamar. Porque he hablado con el encargado, he hablado con el ayuntamiento, el policía de barrio se toma sus notas, pero está desde antes de San José, el parque este, sin limpiar. Si tú lo miras y parece que está limpio, pero cogen 4 papelitos, pero está todo lleno de trocitos de rama de árboles, justamente todo el lado donde juegan los niños. Con el hecho de que ya se han caído niños y se han hecho daño con los palos, con los palitos que hay allí de la rama de los árboles. Entonces son trocitos de rama seca y bueno, y suciedad. El señor que viene a limpiarlo coge 4 papelitos y ya está. Nosotros teníamos una chica que día sí día no, que rastreaba todo el parque y daba gusto de entrar, pero ahora es que la verdad, entre personas que vienen de otro sitio con los perritos a hacerse sus necesidades y todo, da asco de entrar en lo que es el trocito de jardín, justamente donde hay cosas y cositas para jugar los niños. Bueno, así que responda, a ver si de verdad toman nota y hacen algo. Gracias. Muchas felicidades, otra vez líderes, la cadena SER, os escucho todos los días, yo también os considero como de la familia, muchas gracias por estar ahí, gracias a quien corresponda. Hola, soy un ciudadano de aquí de Gandía, vivo en la calle Fraco y aquí se observan 2 anomalías, la primera, una farola que está de un fuerte golpe que dieron un camión o algo, está tonto, así le da un mal aspecto a la calle. En segundo lugar, por aquí hay gente, personas desaprensivas, que dejan las bolsas de basura en las papeleras. Hay 2 papeleras en la calle, aparte en la parte derecha, en una de ellas la depositan a la altura de la, que está la papelera a la altura de la descarga número 2. A ver si se toman nota de estas cosas y lo solucionan, porque si viene el verano y este señor o señora, quien sea, tira la basura en la papelera, el olor de la calle va a ser insoportable.
espacio de que corresponda. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A quien corresponda, en Tele7 Safor.